La grandeza de la mujer cubana se refleja en todas las esferas de la sociedad. El Comando Provincial de Bayamo cuenta entre los miembros de sus pelotones con jóvenes que durante 6 meses de servicio militar voluntario femenino se preparan para evitar las vulnerabilidades frente a los siniestros. Es algo bonito porque todas las mujeres no son bomberas y ser bombera es un orgullo. Y aparte, ir a un servicio, ver cómo se trabaja, todo, todo es muy bonito. Me desempeño como telefonista, ahí recibo la llamada del puesto mando. Y ya si hay algún incendio, yo toco la alarma y los muchachos ya salen al servicio. Tuve una experiencia en la Marcha de las Antorchas, una niña, mami, mami, ella es bombera y las mujeres pueden ser bomberas. Y ella se acercó a mí todo y nos preguntaba que para qué eran las mochilas y todo. Gillian y Claudia son dos jóvenes muy disciplinadas. Las órdenes que se le dan, ellas las cumplen. Para mí es un orgullo, ha sido un orgullo trabajar con ellas dos, ya que son muchachitas bastante buenas y disciplinadas. Les gusta bastante la parte de la extinción. Muchas veces han ido conmigo a servicios de incendio y han trabajado como mismo trabajan los SMG, los varones. Estas muchachas reciben las bondades de las modificaciones de la Orden 18 del general de ejército Raúl Castro Ruz, donde al culminar este periodo se incorporan a los estudios de nivel superior. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.